Muy buenos días y bienvenidos a este video donde queremos hacer una pequeña explicación sobre la diferencia entre opciones binarias y opciones tradicionales. En las últimas semanas hemos tenido varias llamadas y varias preguntas de personas que están un poco confundidas entre ambos instrumentos financieros. Una cosa es opciones binarias y otra cosa es opciones tradicionales sobre acciones de empresas, stocks o futuros. Son dos mercados completamente distintos. ¿Okay? Vamos a hacerle una explicación muy rápida de lo que son opciones binarias. Por ejemplo, las opciones binarias, las características, no se negocian en bolsa, son over the counter. En otras palabras, no hay una bolsa como la Bolsa de Valores de Nueva York o el Chicago Mercantile Exchange, que es donde se negocian las opciones de futuros. No, las negociaciones de opciones binarias es directamente entre el trader y su broker, que es la apertura de la cuenta. Todos o la mayoría de brokers están registrados en Chipre o Malta o algún país como estos un poco exótico, ¿no? Tres expiraciones de las opciones binarias son en minutos. Normalmente 3 minutos, 1 minuto, 5 minutos, 15, 30, no más de 4 horas. La operación contraria de opciones binarias siempre la toma su broker. En otras palabras, si usted gana, su broker pierde. Y si usted pierde, su broker gana. ¿Ok? Como la opción es directamente entre ustedes, el operador, el trader y el broker, por lo tanto, si uno pierde, el otro gana. Así de sencillo. La diferencia con opciones tradicionales. Bueno, antes de mostrarles la diferencia, quiero mostrarles una plataforma de opciones binarias donde ustedes pueden ver una gráfica del euro dólar, por ejemplo, ¿no? Acá estamos viendo el movimiento de los precios, y lo único que ustedes tienen que decidir acá es si el precio va a subir o bajar. Y una vez que ustedes deciden eso, y eso lo hacen en base a análisis técnico simple y sencillo, una vez que ustedes deciden eso, acá tienen dos botones que les dice si ustedes creen que va a subir, hagan clic en el botón verde, y si va a bajar, botón rojo. Tienen un tiempo límite, este es un minuto. Nuevamente, si ustedes quieren ponerle un vencimiento de 3 minutos, 5, 30, 1 hora, 4 horas. Vamos a dejarlo en 1 y vamos a hacer una operación sencilla. Vamos, acá está bajando el mercado, por lo tanto creo que va a seguir bajando. Voy a comprar un put, o sea, botón rojo. Ahí he entrado. ¿Cuánto voy a ganar o perder? He apostado $100, como pueden ver acá el monto, dice $100. Y este instrumento financiero, que es el euro dólar, está pagando, el broker está pagando 85%. En otras palabras, si gano me voy a ganar $85, pero si pierdo voy a perder 100. ¿Okay? Y el tiempo límite que me queda, lo tienen acá, perdón, ya bajó a 70%, estaba en 85, ahora está pagando 70, esto lo pueden ver acá, a la derecha donde estoy moviendo el puntero del mouse, y pueden ver también el tiempo que le queda de vida a mi opción, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, se acabó el tiempo y perdí $100. Ok, eso es todo, bastante sencillo, no tiene ninguna complicación. Acá no tienen que hacer análisis fundamental porque la duración es solo un minuto. Por lo tanto, es más que nada análisis técnico y un poco de suerte. En opciones tradicionales, ustedes tienen stocks, o sea, opciones sobre stocks y opciones sobre futuros. Las características son de estas opciones, son negociadas en bolsas. Dos, los brokers están registrados en los Estados Unidos, por lo tanto están súper regulados.
tres expiraciones en días, semanas o meses. No hay segundos, no hay opciones de segundos. Cuatro, hay un vendedor que es un trader y hay un comprador. Tanto el vendedor de la opción como el comprador son traders. La bolsa no interviene, la bolsa no vende opciones. Los brokers tampoco. Los brokers no intermedian en las operaciones, o sea, no intervienen en el sentido de que si ustedes compran una opción, el que le vende no es el broker, el que le vende es otro trader en otra parte del mundo, muy distinto a lo que es opciones binarias. ¿Okay? Entonces la pregunta iba de algunas personas que nos han llamado. En nuestra página web tenemos un curso de opciones binarias. Acá pueden ver abajo, opciones binarias. ¿Por qué su curso de opciones binarias es tan barato comparado con el otro? Básicamente es porque tiene menos horas de duración el curso. Y segundo, que básicamente lo que se enseña acá es análisis técnico y una estrategia. Bueno, análisis técnico, se enseña la plataforma y una estrategia para operar en opciones binarias. ¿Okay? Por lo tanto, no requiere tantas horas y por lo tanto es más barato. Sin embargo, el curso de opciones tradicionales, que está al lado del de opciones binarias, hacen clic ahí, es más caro. ¿Por qué? Porque requiere de más horas. Y el temario es mucho más amplio. Okay. Perdón, es acá, temario del curso. Es mucho más amplio el temario. Y este curso, obviamente se ve el aspecto fundamental de las empresas, se ve el aspecto técnico también, análisis técnico, y tiene 3 meses de asesoría. Entonces, por eso es el motivo que es más caro que el otro curso de opciones binarias. Esas es las dos preguntas que nos hacían y esa es la respuesta. Cualquier otra duda que tengan, nos pueden escribir directamente a info@futuros.com o llamarnos al teléfono 954-848-4869. Muchas gracias y que tengan muy buen día.